Espero que también piense bien las cosas después, porque la verdad no sé cómo vamos a terminar esto, ni pensarlo, que cuando él venga aquí a la casa, cómo voy a reaccionar al verlo, que él viene con todavía, a poner la cara aquí, no sé cómo voy a reaccionar al verlo. Estoy bastante enojada con esto de que me he hecho. La verdad no quisiera volverlo a ver aquí. Ay, por cierto, la verdad. No sé qué voy a hacer. ¿Cómo voy a reaccionar? Porque no lo van a decir que qué cara tiene para venir a pararse de enfrente de mí otra vez. Qué barbaridad. Quizás hasta lo voy a volver a echar, porque sinceramente ya no quiero volverlo a ver por todo esto que me ha hecho. Yo estaba tan contenta porque había regresado de nuevo, pero de verdad que ya no quiero volver a ver aquí. Lo que le voy a decir es que se vaya mejor, estaba yo había decidido decirle que mejor se quedara conmigo y que volviéramos a ser la pareja que éramos del primero. Éramos tan felices y pero como las cosas pasan, es que no me puedo creer lo que me he hecho todavía. No sé cómo se le ocurre hacerme esto. Después de que él quería un hijo conmigo y no me lo puedo creer porque después de que es un hijo y me sale con esto, pues la verdad ya no lo quiero dar. Estaba decidida a darle un hijo de nuevo, pero ya con esto ya no, porque no toma las cosas en serio. Por lo visto que la verdad no quiere ni un hijo para venirme a hacer esto. No quiere tener un hijo conmigo, la verdad. Solo lo hace solo por estarme molestando, no, no. No toma las cosas en serio. No sé qué es lo que pasa. Ah, y todavía tiene la gran cara de venirse a parar aquí a la casa. No, todavía en mi casa, pues. Era su casa, porque ya no lo quiero volver a ver aquí. ¿Y por qué? Ya no lo quiero volver aquí, ya le dije. Y tengo todavía cosas que dormir. Tengo todavía los zapatos. Eso es lo que quiero. Me la llevo. Yo no lo quiero volver a ver aquí. ¿Y por qué, pues? Explíquenme. Ay, quiero que le explique también todito lo que me han venido a contar. Yo traigo mis cosas, vengo. Llévelo, no es lo mío. No. Vaya. Espérate. Váyase. No te la venía. Chica, yo traigo mis cosas, vengo. ¿Por qué no la llevas? Además, ¿y cuál es? ¿Y qué? ¿Ahora qué es el problema? Y no ayer que vine, estaba, ay, que mi amor, ¿qué es? Sí. ¿Ah? Pero hoy es, pues sí, ¿qué? Pues sí, ¿qué? Ah, hoy sí, ahí viene, ay, que queriéndome abrazar. Ay, que mire, pues. No, no, yo venía a traer mis cosas, con esa mentira venía de traer mis cosas. Yo no quiero volver aquí, a ver a quién le pasa. Bueno, Janet, ¿qué le pasa, pues? Dígame. Ay, ¿quieres que ayer estaba de romántica, ¿ah? Que mi amor, que ya dijo, eso fue ayer, ¿ah? Pero como vinieron rumores de que se andaba ahí abrazando. ¿Y a quién andaba abrazando yo? A fulanita, ¿ah? ¿A cuál fulanita fue? Ah, pues sí, ya le dije, pues. ¿Y con cuál fulanita me ha visto? Con la Olga, pues ya le dije, ¿ah? Usted sí, a ver qué es. ¿Qué chambre le han venido a contar? Yo estaba contenta porque ellos tal vez regresan. Pero no, y resulta que me vienen a contar es que andaba abrazadito con ella, ¿eh? No, pero ella me...
yo bien preocupada aquí. Sí, así se preocupa conmigo. ¿Ah? Sí, se nota. Ay, ¿cómo quiere que allá me contenta después de eso? ¿Ah? No, usted, a ver qué mentira le han inventado. Además, que no me digan nada. Oh, chica, hombre. Ay, yo, ¿qué le pasa, pues? Ah, siéntese, ve. Siéntese. Mire. No, Roberto, es que ya le dije, ¿ah? ¿Qué usted? Si se siente mejor con ella, ¿por qué no se va con ella? Déjeme explicarle, hombre. Déjeme en paz ya. Ya muchos problemas le he aguantado. No, ya mi amor, mire, ve. Ya déjeme explicarle, hombre. ¿Mm? Si de verdad me quería, no anduviera haciendo la eso. La quiero, le estoy diciendo. No, si no me quiere, no vaya. Espérese, hombre, Diana. Quiero ver a ver aquí, ya le dije. Siempre viene a molestarme los nervios, yo ya estoy harta de todo esto, ya. Siempre tiene que venir a la y molestarme. Ay, ya, ya, se sentía bien cómodo con ella, ya, y ahí viene a molestarme a mí. Yo ya no lo aguanto, ya. Es que mire, mamá, espérese. Nada, no me quiero ir porque quiero explicarle. No, hombre, mi amor, mire. Que no, que usted se siente bien con ella. ¿Y cómo me voy a sentir bien con ella si usted es mi esposa? Su esposa, ¿ah? Si de verdad me amara, no me tratara como me trata. Yo no la estoy tratando. Espérese, tranquila, mire, sentémosle y tratemos de hablar. No puedo. Tratemos de hablar tranquilamente, sentémosle. Sentémosle. No puedo, Roberto. Escúcheme. Después que. Ay, no, mi amor. Yo ya viene. Siéntese, todo, mire. ¿Ah? Siéntese. Yo y voy a tratar de verdad quería arreglar las cosas y hoy resulta que usted es el que me no, mire, siéntese, ¿ah? Siéntese, por favor. ¿Qué me va a explicar? Le voy a explicar. ¿No me dijeron cómo los hallaron? Lo que pasó con ella fue que ella iba llorando porque un problema. ¿Usted abrazarla? No, ese tema no lo toquemos porque usted sabe por qué comenzó nuestro pleito. Sí, ya sé. Entonces, tranquila, déjeme explicarle. Yo iba a buscarla a usted, ¿se recuerda? Ella iba y yo la escuché y sí me dio un abrazo de amigo. Ah, y ahí venía. Cuando yo regresé, que le dije yo que me había encontrado a usted, que él sí me escuchó los problemas que yo llevaba. Y ahora viene usted, que usted también escuchó a ella. Pero amiga, que conste. Eduardo, que conste que usted. Reclamando, usted ¿verdad? Vino diciendo que ¿mm? Alguien más sí la sabe escuchar, que yo no la escucho. Y pero yo sí le lo hago. Pero óigame, óigame. ¿Ah? Ese no es el caso es resolver nuestro problema. Yo. Pero hoy sí quiero resolver las cosas. Tranquila, mi amor, tranquila. No me diga mi amor. ¿Cómo ni quiere me lo que... vaya a volver a decir. Con usted. Es que mire, pues yo la escuché, ella iba llorando, ella me abrazó. Y entonces, ay, porque ella me dijo que espérese, pues, espérese, que la había abrazado, espérese, le voy a explicar. Y de allí, como uno dice una espérese, cosa, espérese, cállese, le voy a explicar. A mí no me va a callar, usted no me va a callar a mí. Yo ahora sí quiero que lo una pregunta, va, cosas, una pregunta. Y cuando yo le quería explicar, óigame, una pregunta le voy a hacer. ¿Quiere que resolvamos este problema o no quiere? Sí. Vaya, entonces tranquila. Déjeme que le explique. No sé qué le dijeron a usted, pero lo que yo sé es que yo solo le escuché y pasó eso. De ahí yo le dije, tu problema. Pasó que le escuché y que ella me abrazó porque se sentía mal. Y de ahí le dije yo, tu problema, ahí ve cómo lo resolver, porque yo igual ando con problemas. Yo me voy porque yo no sé qué se hizo Diana. Entonces me voy a ver si ya llegó y usted no había llegado. Pero ese ya quedó atrás. Ahora explíqueme, explíqueme qué le dijeron cuando a usted. Y pero, él bien contento abrazándole. Explíqueme qué le dijeron a usted, porque ahora... tan brava, ayer no estaba así. Sí, no estaba así, pero después de eso que usted se fue, vino una persona y me vino a contar eso. Dígame, ¿no? ¿Qué persona? Vino. Me dijeron que lo habían visto abrazándose con la Olga y hasta besando. Yo voy a buscar a esa persona, dígame quién fue. Yo no sé,
cierto fue que me vino a decir que él venía a ser masa cuando lo vio. Sí, chiste, chamo, no lo sencillo. Y ya sé, si yo lo encontré, es por eso que era la víctima y por qué es mi hermano. ¿Y ahora que se viene haciendo la víctima usted? Para aclarar este problemita, para que me entienda y me comprenda, yo voy a ir a traer ahorita a David para que le explique y que digan realmente en nuestra cara cómo fue, porque yo en ningún momento he intentado besarlo, en ningún momento. ¿Para traerlo? Así que, no quemo. Voy a traer a la personita. Vaya pues, vaya a traerlo. Me va a venir, mi amor. Ya va a ver, le voy a explicar. Tiene que ver. A ver, le va a explicar. ¿Cómo te va a dar, desgraciado? ¿Ya se quedó enojado, pues? ¿Oh? Ah, pero un problemita ahí. Además, ¿qué anda haciendo ahí? Ya no ve todo el chambrado de mentado río por ahí. No, por allá lo tienen que andar. Ah, papá. Ahí andaban ahí, cortando mango. Andaban a cortar mango a ver cuándo vino. Yo voy a ver el de los años, papá. ¿Papá está bueno? Me voy a escuchar porque peleando yo con mi amor. Ahí. Hasta para allá, vamos a ir a arreglar el problema. Rájate, ve. José, digo, ¿qué te pasa, pues? Complicado. Ah, lo que ahorita vamos a resolver ese problema. Este perejo, ve. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué, pues? Ay, yo no he hecho nada. No he hecho nada. Culpando. Usted fue de chambroso con la Diana. Así que va a ir a... La verdad es, pues. La verdad es. La verdad, pero ella está enojada conmigo. Pues sí, pero tiene que ir a explicar que no ande de bocón también. Y además, ¿por qué venía a hacer? Si el problema tiene que ver conmigo y con la Diana. Sí, pero no la haré a ti, amiguito. ¿A vos crees que te va a decir? ¿La atreviste? A ver. ¿Qué? ¿Viste? ¿Cómo ir a arreglar ese problema? ¿Problemita? ¿Veniste? ¿Problemita de qué? Dejalo, volvé a tocar y ya va a ver lo que Benite. Te va a pasar, oíste. ¿A dónde vas? Ya lo vengan para acá. No seas así con el bicho, hombre. Ya te dije que tengo que arreglar ese pues problema sí, con él y con ella. ¿Y qué problema, pues? ¿Qué problema? Si vos andabas de chambroso. No lo vayas a meter en eso y dejalo. Ay, no lo metas en cosas de adulto. Déjalo, vayas para atrás. ¿Y vos qué, pues? No, pero tus problemas allá. Anda, arregla. Ay, madre, tú me has atarreado. Anda, arregla eso. Yo te he atarreado el problema. Sí, algunos. Además, a mí ya sabes que a mí la Mariela me apoya. ¿Y vos qué vas a hacer? Pues ella, pero la casa soy yo. Y que toma las decisiones soy yo. Vamos a ver si ella es la que mata o vos. Dejalo. Venite, ve. Dejalo.
vamos a ir a practicar. Va que, carita platicar. Mira de la carita de huevado sí. que tiene. A platicar, querés ir con él, lo llevas aquí. A platicar, querés ir. Sabía que yo le decía no iba a ir tranquilamente. Ay, ¿por qué no le dijiste? No, que, mira, porque falta agarrar aquí al pobre muchacho. No te metas vos, yo sé cómo sos vos. Ay, déjalo. Vos la víctima te haces. Arreglar tus cosas allá con él. Pero tiene que ir él también. ¿Y para qué voy yo, pues? ¿Para qué? Ya no resuelven mis problemas, solo ustedes dos. Aclarar pues bien lo que vos dijiste, porque por eso ella ¿qué ha dicho estaba yo? Enojada conmigo. Así de que ahora vamos a ir allá. Sí, pero no lo vas a llevar así tampoco. ¿Cómo crees que lo lleves, pues? Yo creo que es grande, ya también. Pues, ya déjalo, déjalo, no vas a volver a tocar así. Déjalo. Bien, yo sé que no andas bien, pero ahí déjalo. Vente para allá, hombre. Vente para allá, hombre. Bueno, te controlas.